Yo, la verdad es que no estoy enfadada, pero él está muy enfadado. A lo mejor a ti también te ha pasado alguna vez esto de estar muy enfadado. Pero que muy enfadado. Bueno, él cuando se siente muy, muy, pero que muy enfadado, empieza a sentir aquí en el estómago como un volcán en erupción, así. ¿Y sabes lo que le apetece hacer? Lo que le apetece hacer es saltar y saltar y saltar y saltar encima de todo el mundo, así. Y saltar y saltar y saltar y saltar y saltar. Bueno, y también le apetece correr, 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 correr y desaparecer. Y todo porque está muy enfadado. Claro, es que a él lo que no le gusta nada es que le regañen por algo que no ha hecho, claro, porque eso le pone muy enfadado. Y tampoco le gusta que vayan a la playa y le pisen su castillo de arena, porque eso le pone muy enfadado. Y tampoco le gusta que se metan con él, porque eso le pone muy, pero que muy enfadado. Claro, que cuando eso le pasa, pues lo más preocupante no es que se enfade, porque no está mal enfadarse. Lo que está mal es que tu enfado pueda dañar a otros. Así que cuando él se enfada mucho, pero que mucho, pero que mucho, pero que mucho, pero que muy enfadado, ¿sabes lo que hace? Se sube a un árbol y desde lo alto se queda muy enfadado. Y también le gusta meterse debajo de la cama, así, porque está muy enfadado. Y también se sienta en la silla, así, porque está muy enfadado. Pero lo mejor que puede hacer cuando está muy enfadado es ir corriendo y buscar a alguien con el que poder hablar para contarle por qué está muy enfadado. Así que si algún día tú estás muy, pero que muy enfadado, corre y cuéntale a alguien por qué estás tan enfadado. Seguro que eso te ayuda. ¿Y sabes lo que le pasa a él cuando encuentra a esa persona para contarle por qué está tan enfadado? Que después de contarlo, se olvida por completo de que estaba enfadado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.